La noticia en Notimundo. El día de hoy fue robada un arma de la exposición sobre el antiguo oeste norteamericano que se presenta en el Palacio de los Deportes. El arma en cuestión es un revólver de finales del siglo pasado que, según los expertos, perteneció al famoso pistolero Billy the Kid. Billy the Kid fue el más joven de los bandoleros que asolaron el viejo oeste. Muerto en un duelo apenas a los 18 años, llegó a deber más de 10 vidas en su corta carrera. Su nombre era temido en todos los poblados, dado el gran número de bancos y diligencias que asaltó. A pesar de su corta edad, fue uno de los criminales más temidos del oeste. Con respecto al revólver, aunque no hay realmente forma de probar su autenticidad, los expertos opinan que las marcas que aparecen en la cacha corresponden a los 7 bancos que asaltó. Lo que no logran explicar es la presencia de una octava marca. ¿Podría usted explicarla? No sé qué me impulsó a hacerlo. Fue como si alguien me dijera que tomara la pistola. Realmente fue muy fácil. El guardia estaba absorto leyendo una novela de amor y no había nadie en la sala. Solo tuve que extender la mano y cerrar los ojos, esperando que no hubiera una alarma. Me atreví a tocar la cacha. Estaba muy fría, helada. Y esperé por una eternidad el chillido terrible de la alarma. Estoy bien. ¿Qué fue lo que pasó? Sentí un ruido horrible, como un disparo, y me asusté muchísimo. No pasó nada. Quizá fue un cohete que tronó afuera. Vete ya. Está bien. Apúrate. Ya va a estar lista la cena. Thank you.
pesar del miedo que sentía, el revólver seguía fascinándome. Un momento, jovencito. ¿Qué es lo que trae ahí? Nadie se mueve y que todo se quede donde está. Dios, no dispare.
Este era nuestro asalto. No debiste entrometerte. Perdimos. No, ahí está. Voy a darle una lección. ¡Ay! ¡Abusado! ¡Maneja con cuidado que no pueda apuntarle! Hago lo mejor que puedo. Estos hombres. Estas viejas. ¡Que manejes con cuidado que no puedo apuntarle! ¡Ah, que la canción! ¿Qué haces? ¡Ya casi le daba! ¡Ah, déjalo! Igual no nos puede seguir. ¿Ah, no? Sí. Thank you.
que caía la noche. Entonces comprendí todo. La octava marca era el octavo asalto que no pude realizar antes de morir. Por eso había regresado. Pero ahora ya podía descansar.